Hola niños, buenos días. Eh, hoy día, viernes 15 de mayo, vamos a comenzar a trabajar con tecnología. Hoy día tenemos nuestra primera clase de tecnología, en la cual vamos a trabajar directamente con Internet y eh, donde además vamos a crear nuestro propio correo electrónico, lo que no tienen, y vamos a trabajar con un procesador de texto que es el Word. ¿Ya? Eh, voy a compartir aquí una pantallita para que veamos lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Además, chicos, el día de hoy ¿sí? eh, espero que durante estas vacaciones que nosotros tuvimos adelantadas de otoño hayan revisado el material que yo les envié que era este material eh, una página interactiva que era un libro del Ministerio sobre Tecnología, donde eh, se veían los objetivos de la unidad número uno. Hoy día nosotros nos vamos a centrar en un objetivo de la unidad número uno, donde vamos a trabajar directamente con internet y un procesador de texto. ¿Ya? Quiero que me pongan atención acá porque vamos a revisar lo de la clase del día de hoy. ¿ya? Como vemos aquí, dice compartiendo de forma segura por Internet, porque lo que vamos a trabajar el día de hoy, les decía yo, es Internet. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar es el número 7, donde dice usar Internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferentes caracteres con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad de uso. ¿Sí? Porque, bueno, ustedes saben que el Internet eh, a veces no es tan seguro, porque a veces compartimos información sin saber quién está al otro lado. ¿Ya? ¿Qué aprenderemos el día de hoy, chiquillos? Crearemos un correo electrónico, para los que no tienen aún un correo electrónico, yo sé que ya ustedes manejan todo el tema de internet, eh, la web, eh, todas estas redes sociales, los correos, y, y a veces lo manejan mejor que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a crear un correo electrónico, para los que no tienen, los que ya tienen, eh, súper bien, ¿sí?, eh, compartiremos información por correo electrónico porque vamos a tener que compartir información chiquillos de ahí vamos a ver la tareita que va a quedar y usaremos internet de forma segura eso es lo que aprenderemos el, el día de hoy chicos ya y quiero que me pongan atención acá ¿Sí? tienes correo electrónico es lo que yo les decía primero yo pienso que si varios de ustedes ya tienen un correo y si no tienen vamos a crear para qué nos sirve un correo electrónico chiquillos saben para qué sirve sí a ver, no los escucho. ¿sí? Obviamente sirve para comunicarnos con otras personas que a lo mejor están en el extranjero, nuestros compañeros, nuestra profesora. A veces tenemos que mandar trabajos por correo electrónico, entonces sirve para comunicarnos, ¿no es cierto? Para eso sirve. ¿En qué situaciones lo utilizamos? Bueno, yo me adelanté y les dije, ¿no es cierto? Lo utilizamos para enviar tareas, para comunicarnos con otras personas, para saber cómo están, para compartir cosas, ¿no es cierto? Súper. ¿Qué vamos a hacer en nuestra primera clase entonces? Vamos a crear un correo electrónico, ¿ya? Y quiero que pongan atención acá porque vamos a apretar este link que está aquí, donde nos va a mostrar en internet, nos va a redireccionar directamente a YouTube, donde nos muestran cómo crear un correo electrónico, ¿ya? Ahí dice, ¿no es cierto? Si no tienes correo electrónico, aprende a crear uno con el video. Sí, con el siguiente video. También puedes pedir ayuda a algún integrante de la casa que sí sepa cómo crear, si es que usted no sabe, ¿ya? Vamos a apretar nuestro link porque vamos a ver el video en esta clase, ¿ya, chiquillos? Y igual va a quedar ahí porque esto lo van a tener todos en sus hogares, ¿ya? Vamos a ver que nos redireccione, ¿no es cierto? A este correo. Vamos a apretar stop. Vamos a poner en pausa. Sí. Vamos a, dejamos de compartir esa pantalla porque efectivamente vamos a compartir otra para que podamos ver nuestro video. ¿Cierto? Aquí vamos a compartir esta. Y ahí tenemos la pantallita del video donde vamos a ver el video, ¿no es cierto?, de cómo crear este correo electrónico. Bienvenidos a de y vamos a escuchar atentos, ¿no es cierto? Para abrir o crear una cuenta de correo electrónico en Gmail, sigue estos pasos. Primero, abre el navegador que usas normalmente. En este caso usaremos Internet Explorer. Ahí están usando Internet Explorer, pero la mayoría Ahora, de nosotros usamos. El otro navegador. Escribe la dirección: www.gmail.com. Vamos a ocupar y el Gmail. La tecla Enter. En la página principal de Gmail, haz clic en crear una cuenta. Verás que se abre un formulario. Lo que haremos a continuación será llenar cada espacio vacío con la información que se pide. Escribe tu nombre y apellido en los espacios disponibles. El de nombre que, usuario, que seguir al pie de la letra un toda que indicaciones. le darás a tu cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, mi oportunidad, mi correo, etc. También puedes darle tu propio nombre para que las personas te identifiquen fácilmente. Si ves un aviso que dice que tu nombre ya está siendo usado por otra persona, tienes que crear uno nuevo y agregarle algo diferente y original. Porque no puede haber más de una persona usando el mismo nombre de usuario. Ahora, en el espacio contraseña, escribe una palabra que funcione como tu clave secreta. Puedes usar una combinación entre letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Recuerden siempre una clave Dejé que recuerden. Pero que no sea fácil de deducir por otras personas y vuelve a escribir en la casilla confirma tu contraseña. Luego, escribe tu fecha de nacimiento y sexo en los espacios correspondientes. Si quieres, escribe tu teléfono móvil, pero este dato no es obligatorio. El espacio Tu dirección de correo electrónico actual lo dejarás en blanco, porque esta es tu primera cuenta. A continuación, verás un CAPTCHA, que es un sistema de reconocimiento que permite saber si eres un humano. Y no una máquina. No una máquina, exacto. Escribe el texto que ves con exactitud, sin espacios y diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Si no logras identificar lo que te muestran, haz clic en esta flecha, las veces que quieras, para encontrar una imagen diferente. Ahora, haz clic en el menú desplegable de ubicación para buscar tu país de residencia. Bueno, nosotros ponemos Chile. Haz clic en esta casilla para aceptar las condiciones de servicio y política de privacidad de Google. Básicamente, las políticas de privacidad te explican cómo Gmail usa tus datos personales y cómo protege tu privacidad. Por otro lado, las condiciones de servicio te muestran el uso adecuado que debes darle a tu cuenta de correo electrónico. Para finalizar, haz clic en el botón Siguiente paso. El segundo paso es crear tu perfil, es decir, la forma en que te verán las personas cuando reciban algún mensaje tuyo. Si es que tú tuyo, quieres agregar una cuando foto. Cuando conectado al chat, para empezar haz clic en el botón Añadir foto de perfil. Esto es si ustedes quieren añadir una. una imagen o una foto que tengas guardada si no, no. en tu computador. Seleccionala y haz clic en Abrir. Por último, haz clic en Establecer como foto de perfil. Y haz clic en paso siguiente. Verás una página nueva que te da la bienvenida a tu nueva cuenta de correo electrónico en Gmail. Haz clic en ir a sí, Gmail aquí. para que empieces a usar el servicio. Crear una cuenta de Así correo va electrónico a salir, cuando ya Gmail es muy sencillo. Ahora inténtalo tú mismo. Nos gustaría seguir en contacto contigo por medio de tu nueva oficina virtual. ¿Eh, chicos, ahí este video efectivamente nos muestra cómo crear nuestro propio correo Gmail. Nosotros vamos a utilizar eh, esta web, el Gmail, ya, porque tiene varias opciones más que, nos, no, que podemos ver más adelante, ya. Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir, ¿no es cierto?, eh, esta pantallita y vamos a seguir grabando y vamos a compartir una nueva pantalla que es la que es nuestra presentación para continuar. Nosotros nos habíamos quedado en la diapositiva en la diapositiva 5, ¿no es cierto? Donde hicimos clic acá a este link para ver el video que nos mostraban en YouTube de cómo crear nuestro propio correo electrónico. Bueno, si ustedes ya lo tienen Está listo, perfecto, pero los que no nos tenemos empezamos a crear, ¿ya? Luego de que vimos este video, vamos a continuar. Recuerda que una contraseña segura es la mejor manera de proteger tus datos e información personal. Recuerden que ahí nos decía que teníamos que agregar una contraseña que fuera efectivamente segura, ¿no es cierto? Y que no fuera, que no fuera tampoco fácil de que el otro pueda hackear, entonces nunca digas tu contraseña a nadie. No utilice siempre la misma contraseña. Hay que tratar de ir cambiando la contraseña y crear contraseñas fáciles de recordar para ti, pero difíciles de adivinar para los demás. ¿No es cierto? Súper claro hasta ahí. Luego, explora tu correo electrónico. Luego que nosotros tenemos nuestro correo electrónico ya listo, creado, ¿se acuerdan que nos mostraba la, la, la página después, de esta niña, donde ya estaba creado y la página principal del correo Gmail, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Redacto un correo. Aquí me dice cómo yo puedo redactar este más. Me dice, pum, aprieto ese más y voy a redactar y hacer un correo. Luego me dice la bandeja de entrada, ¿no es cierto? Ahí me va a decir y mencionar cuántos correos ya he recibido. ¿sí? Y luego, borradores, correos enviados. Aquí efectivamente tengo los correos enviados. Yo puedo apretar cada uno de estos, hacer clic, voy a ver los recibidos que tengo. Si tengo algún correo destacado que yo lo agregué. En los enviados, reviso cuáles correos enviados tengo y en borradores. En borradores me quedan aquellos correos que yo estoy escribiendo y no terminé de escribir, pum, se guardan en borradores, ¿ya? Y ahí tengo otro tipo de, la idea es que vayan explorando y conociendo bien su correo Gmail. Enviemos un correo electrónico, chiquillos, y aquí quiero que me pongan atención porque es la primera actividad que van a hacer luego de crear su correo, ¿ya? Primera actividad, enviar un correo electrónico a tu profesora de tecnología, ¿quién es su profesora de tecnología? Yo, la profesora Lorena, recomendándole tu videojuego, serie o película favorita. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Nuestra primera actividad es crear el correo electrónico, luego de crearlo para que yo de verdad sepa que crearon ese correo, los que no tienen, porque ya los que sí tienen, fabuloso, fantástico. ¿Y qué van a hacer? me van a mandar, porque yo voy a ver si ya aprendieron a utilizar la herramienta, me van a mandar un correo electrónico, ¿no es cierto? Eh, recomendando algún videojuego, alguna serie o alguna película favorita de ustedes. Ahí ¿Eh? lo van a escribir, ¿ya? Entonces, lo primero que van a hacer para poder crear eh, y enviarme este correo electrónico, presiona la opción redactar de tu Gmail, que se acuerdan que lo vimos en la anterior, aquí, aquí les va a salir, entonces apretamos ese más que dice redactar. ¿Ya? Entonces, van a redactar en su correo Gmail el correo que me mandan Dos, en el destinatario, ingrese el correo de tu profesora de tecnología. ¿Y cuál es el correo de la profesora de tecnología? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes lo saben porque soy su profesora de lenguaje y de historia y ya deberían saber cuál es el correo de la profesora. ¿Sí? Muy bien. Tres, en asunto, escribe de qué trata tu correo. En el asunto vamos a escribir de qué trata nuestro correo. Y cuatro, Luego, escribe con tus palabras el videojuego, serie o película que le recomendarás, no a tu compañero, ya, es a la profesora jefe, señalando por qué debería verlo o jugarlo. Diez líneas máximo, no más, ya, diez líneas. Cinco, cuando termine, presiona opción enviar. Entonces, aquí quiero que me pongan atención a la imagen. Cuando yo aprieto ese más que vimos ahí, en redactar correo, me va a salir esto. Entonces, yo aquí donde dice destinatario, voy a escribir el correo de la profesora. ¿Y cuál es el correo de la profesora? lorena ya En asunto, usted va a escribir el asunto de qué trata el correo. Por ejemplo, recomendación película favorita y el nombre suyo. ¿Sí? Recomendación película favorita Francisca Villarroel. ¿Sí? O eh, recomendación videojuego de Bastián. ¿Sí? O eh, serie favorita de Noelia. ¿Ya? Ahí, así. ¿Sí? Y luego acá abajito va a redactar. Y el redactar tiene que ser no más de 10 líneas. Ahí usted me va a redactar y va a escribir por qué me recomienda el juego, porque a lo mejor es súper entretenido, súper bueno, etc. Y luego de eso, que ya tengo todo listo esto, yo coloco ahí enviar. ¿Ya? Recuerden, cuando yo redacto un correo tengo varias opciones. Puedo adjuntar algún archivo que tenga, algún por, alguna foto, etcétera, etcétera. Y coloco ahí enviar. Esa es la segunda actividad. La primera actividad es crear el correo. La segunda es enviarme a mí un correo. ¿No es cierto? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Luego de eso, quiero que me pongan atención aquí porque ya son dos actividades que vamos a hacer. Quiero que pongan bien atención porque vamos a ver. La manera y la forma segura de manejar eh, Internet, chiquillos, recuerden que hoy en día todo lo manejamos por Internet, pero a veces Internet no es tan seguro. Y quiero que me pongan atención, vean la cara de este niño. Dice, ¿tienes redes sociales? Me imagino que sí tienen. Deben tener Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales las hay por haber. Yo no conozco varias que ustedes conocen hoy en día, Snapchat, etcétera, ¿ya? ¿Sueles compartir información en Internet? Yo creo que sí porque en los Facebook ustedes comparten fotos, ubicaciones, donde andan, en los TikTok crean TikTok, ¿no es cierto? Hasta uno mismo ha creado TikTok. Eh, y eh, en el Instagram también se comparten muchas cosas, ¿ya? ¿Qué precauciones tomas al compartir información en Internet? ¿Tomas las precauciones correspondientes, chiquillos? Sí, espero que sí. ¿Ya? Póngame atención acá. ¿Qué van a hacer después? Van a observar el siguiente video y reflexiona sobre el uso de las redes sociales. No lo vamos a ver en esta clase. Usted va a apretar ahí y como en el video anterior, ¿no es cierto? Aquí va a apretar y lo va a rediccionar a YouTube donde van a ver un video, ¿ya? Donde vamos a ver el video del uso eh, y, y reflexiona sobre el uso de las redes sociales, chillos, porque a veces compartimos información. O conversamos con gente que ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos quién está al otro lado en estas redes sociales, sobre todo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Cuando dejamos todo abierto al público, cualquiera nos puede seguir y no sabemos si de verdad es la persona que la foto me muestra o de verdad yo estoy eh, hablando con una persona que conozco. Yo no debería hablar con personas que no conozco por Internet. ¿Ya? Van a apretar ahí para ver el video, pero eso lo van a ver ustedes en casita, ¿ya? ¿Cómo podemos lograr que Internet sea un lugar seguro para todos, chiquillos? Pongan más atención acá. Uno, que tiene que ser seguro para todos, ¿no es cierto? Sea amable en la red. apoyas a tus iguales enviándole mensajes positivos, una sonrisa, un choca, esos cinco, ¿ya? Siempre tenemos que hacer eso, ser amables siempre en la red. Nunca eh, maltratarnos, ni decirnos malas palabras, ni insultar a la gente por Internet, ¿ya? Eh, otro que nos dice: revisa tus ajustes, revisa tus ajustes y tus contraseñas. ¿Quién puede ver lo que publicas en línea? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu ajuste de privacidad? Entonces, yo los voy a invitar. Luego de que vean ese video, chiquillo que, que es bastante potente y nos hace reflexionar el tema, ustedes van a revisar. Aquí yo tengo una, una tuerquita porque re, ustedes saben que en todas las redes sociales sale esta tuerquita. Tuerca donde podemos ir revisando nuestros ajustes. Van a revisar que efectivamente todas sus redes sociales como, in, como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, sea privado, no sea abierto a todo público, porque cuando es abierto a todo público, todo el público puede ver lo que usted hace. ¿ya? Entonces aquí me dice: ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu ajuste de privacidad? ¿Ya? Otro consejo que nos dan: antes de aceptar una petición de amistad, que esto no llega siempre en Facebook, Deberías mirar el perfil de la persona y tratar de averiguar quién es. Recuerda que hay personas que a veces se hacen pasar por alguien que no son y es difícil saber si nos están diciendo la verdad. ¿No es cierto? Entonces vamos efectivamente a revisar eso, chiquillos, yo lo estoy invitando. ¿Qué otro más? Piensa con cuidado que compartes, que es lo que yo le hablaba, y con quién. No compartes información personal, como por ejemplo tu dirección tu número de teléfono, entonces cuando creemos este correo electrónico, no van a colocar su número de teléfono porque no es obligatorio. O detalles de tu vida, yo le decía, que cuando sacamos fotos, cuando vamos por ahí, decimos dónde estamos, con quién estamos, a veces no estamos en casa, entonces es muy fácil de que esta gente mala que anda en las redes sociales pueda hacer millones de cosas. Lo más importante... Y no compartas tus contraseñas, jamás. Si a usted le llega un correo que dice que tiene que compartir contraseñas, eso es mentira, jamás debemos compartir contraseñas con nadie, ¿ya? Y por último, recuerda, esto empieza por ti. No difundas rumores, ni compartas historias o fotos que puedan hacer daño o avergonzar a otras personas. Lo que, uno, lo que a una persona puede parecerle una broma inofensiva, a otra podría herirle profundamente tenemos que usar las redes sociales seguras, chicos, porque hoy en día existe mucho el grooming, que es efectivamente eh, eh, como el bullying que existe. El grooming es cuando yo insulto o amenazo a personas por redes sociales. Apliquemos. Esta es la otra tarea que va a quedar. Recuerden que vamos a tener hasta fines de mes para poder realizar estos trabajos, ¿ya? Ustedes van a tener plazo hasta el jueves 28 para enviarme todo lo que va a crear el correo electrónico lo primero que tienen que hacer es crear el correo, luego enviarme la recomendación de un juego, de una película, una serie a mi correo, ¿no es cierto? Y por tres van a crear un trabajo que lo vamos a trabajar en un procesador de texto Word. En el Word lo van a trabajar. ¿Qué van a averiguar? Ya iba a ser todo en Internet. Abre tu navegador, o sea, el Google, Chrome, que nosotros siempre ocupamos, el navegador que siempre ocupamos, el Internet Explorer no es tan bueno, a mí no me gusta mucho, ¿ya? Abre tu navegador y van a investigar sobre las 3R y su significado. ¿Qué significará eso, las 3R, chiquillos? Lo primero que van a hacer es investigar. Luego de eso que usted investigó y tiene información, en tu procesador de texto, ¿cuál vamos a usar? El Word, que de ahí lo vamos a ver, ¿ya? En el procesador de texto Word, redacta con tus palabras una definición de 3R. Y justifica por qué es importante para la vida cotidiana, porque lo primero que voy a hacer es investigar qué es la 3R y qué es su significado. Luego de eso, voy a abrir en mi computadora un procesador de texto Word, ¿ya? Y voy a escribir y redactar con mis propias palabras, luego que ya busque información, una definición de 3R y justifica por qué es importante para la vida cotidiana, por qué es importante. ¿Ya? Aquí esta imagen ya me está mostrando algo, ¿no es cierto? Incluye una imagen acorde al tema. Recuerden que yo puedo sacar una imagen de internet y pegar. Luego yo les voy a enseñar y vamos a ver el procesador de texto. Y luego de eso, que yo ya lo tengo, lo cerré, lo terminé, lo guardé, ¿a quién se lo van a enviar? A mí, a la profesora. Luego envía por correo electrónico que va a ser tu correo electrónico el que ustedes crearon ya el archivo adjunto a tu profesora de tecnología rellenando cada uno de los campos destinatario asunto y mensaje y recuerden que este envían un mensajito y este Word que es el procesador de texto que va a ver ustedes lo van a adjuntar al correo que aquí más adelante salía cuando yo les dije cuando me empezaran a enviar el correo ahí adjuntar archivo, yo aprieto ahí y puedo adjuntar el archivo y se me va a adjuntar el archivo y me va a rediccionar adentro de mi computador, buscar donde yo lo guardé y lo voy a adjuntar. ¿Ya? Mi documento en Word que yo voy a hacer y van a crear ustedes, ¿no es cierto? Con la ayuda de algún familiar en la casa, donde van a investigar qué es el 3R. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tienen plazo de hacer estas tres actividades? Crear el correo. Mandarme primero el correo en relación a una película, juego o serie favorita que tengan. Y crear este documento en Word hasta el jueves 28 de mayo tienen plazo de enviárselo a la profesora por correo. ¿Ya? Chiquillos, esta fue la clase del día de hoy de nosotros, que era compartir de forma segura el internet, crear nuestro correo y además vamos a trabajar en un procesador de texto que es el Word, que aquí se los voy a mostrar, ¿ya? Vamos a pausar un poquito porque lo voy a buscar. Entonces, chiquillos, vamos a continuar y vamos a buscar aquí el procesador de texto Word que yo ya lo tengo abierto. Ustedes saben que este es un tipo de procesador de texto, aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, nuestro Word. El famoso Word. Yo sé que algunos de ustedes ya saben utilizarlo, pero yo les voy a enseñar algunas cositas para poder hacer esta tarea de las 3R, ¿no es cierto? Sí. Este es un Word que lo encontramos en todos los computadores porque los computadores viene este en Microsoft, que viene el PowerPoint, el Excel, el Word, etc. ¿Ya? Nosotros, para crear el trabajo que quedó en la clase de tecnología, que es el tercero, ¿no es cierto? El investigar de las 3R, vamos a utilizar este procesador de Word. ¿No es cierto? Yo les voy a explicar grandes cosas. Aquí, efectivamente, me dice el tipo de fuente que voy a utilizar. La fuente que ustedes van a utilizar, yo les voy a dejar libre. Una fuente que ustedes quieran. ¿ya? Yo voy a poner esta que es la Gabriola. El número, siempre los títulos van en más grandes, ennegrecidas y subrayadas. ¿ya? Por ejemplo, yo los voy a colocar en 18 el título. ¿sí? A lo mejor es muy grande. Aquí me dice que voy a ennegrecer. Mi texto lo voy a colocar más negrito. Esto me indica si lo quiero inclinar. Y esto es el título. ¿Ya? Hasta ahí. Eso es lo que vamos a utilizar de esta parte. De esta parte de acá, yo voy a colocarlo y quiero que mi título esté centrado en esta hoja. ¿No es cierto? En esta hoja esté centrado, entonces coloco ahí. Entonces aquí coloco las. ¿Sí? Pero lo voy a colocar todo con mayúscula ¿Ya? Estoy dando un ejemplo. A lo mejor voy. Siempre se comienza con mayúscula pero yo el título lo voy a dejar entero con las. 3R. ¿Ya? Estoy dando un ejemplo, es así como yo lo quiero colocar. A lo mejor ustedes van a poner investigación de las 3R, el título que usted quiera. ¿Ya? Usted puede aquí dejar de poner la negrita, ¿se dan cuenta? O sacarle el subrayado. ¿Sí? Y ahí me queda. Pero yo de por sí a los títulos lo quiero con negrita. Entonces me van a quedar ahí negrita. Para yo escribir. La parte de abajo voy a cambiar mi fuente y la voy a dejar al número 12 o 14. ¿Ya? Y voy a hacer Enter. Y ahí se bajó. Pero yo ya no la quiero centrada. ¿Ya? Esto me indica que la fuente va a quedar alineada al lado izquierdo. Esta me está indicando que va a quedar al lado derecho. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Y esta comienza al izquierdo, pero va a quedar encuadrada. Entonces. Por dar un ejemplo, yo escribí sin sí, la negrita. Yo le voy a sacar a negrita y digo, por dar un ejemplo, las tres R significa reutilizar, etcétera, etcétera. Y ahí sigo escribiendo, ¿ya? Estoy inventando, ¿no es cierto? Y ahí ya son puras letras, ¿no? Para mostrarle cómo se encuadra. Porque recuerden que yo lo puse ahí, en ese, en ese encuadrado. Entonces, espacio, espacio. ¿Se dan cuenta cómo se cuadra? Sí. Entonces, yo me voy a devolver acá para que me quede bien cuadrada. ¿Se dan cuenta? Ese. Y aquí yo tengo algo escrito, que son puras letras, es para enseñarle. ¿Se dan cuenta? Esta me movía hacia la... Eh, izquierda, esta hacia la derecha, pero no está bien porque no lo vamos a usar. Esta me centra, pero vamos a utilizar cuando ya escribamos el desarrollo de nuestro trabajo, esta, el justificar. Este se le llama justificar para que quede ahí encuadrado a nuestros márgenes, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar. Para agregar una imagen, mire, me voy acá. Vamos a utilizar de esta primera parte que es aquí donde dice archivo, el número... Eh, el tipo de fuente, porque aquí encuentro cantidad de tipos de fuentes, chicas y ustedes van a escoger una fuente que se logra entender bien, ¿ya? Eso va a ser libre. Eh, el número de la fuente, si la quiero más chica, más grande, recuerden que los títulos siempre van a ir más grandes y lo que yo voy a escribir, ¿sí? Va un poquito más chico. Los títulos, aquí sí, esto lo puedo ennegrecer, yo puedo, si yo tomo todo esto, lo puedo ennegrecer, o ¿se dan cuenta? Cursiva, que se inclina, o subrayado. Los subrayados siempre van los títulos, así que esto no lo voy a tomar todavía. El cursivo tampoco, y cuando ya eh, tenga mi título, sí lo coloco en negrita. Pero cuando ya voy a empezar a escribir mi trabajo, lo dejo sin negrita. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros y utilizamos esto, que era colocar el texto hacia la izquierda, hacia la derecha, centrado, o justificar. Yo, cuando ya desarrolle mi trabajo, justificar, y el título va a ser centrado. ¿Ven? Que ahí lo tomo. Hasta ahí, ¿no es cierto? Luego, porque el texto dice el trabajo que tengo que hacer, tengo que insertar una imagen. Entonces, voy aquí. ¿Se dan cuenta que aquí arriba tengo distintas cosas? Voy a insertar. Yo puedo insertar todo esto que veo aquí. Puedo insertar formas, gráficos, imagen predeterminada que ya está en el computador. O voy a insertar una imagen nueva. Miren, yo voy a buscar una imagen. Y esta imagen me va a llevar aquí a mi computador. Donde yo voy a guardar la imagen que quiero insertar. Pues ven, que aquí tengo. Entonces, yo voy a imágenes. O voy a escritorio si es que encuentro otra imagen, ¿no es cierto? Donde yo haya guardado mi imagen que descargue de internet. ¿Ya? Eh, a ver qué otra imagen puedo compartir. Ya, voy a compartir esta imagen. Que fue el dado preguntón que ustedes hicieron. Una imagen cualquiera. Ya ahí se me insertó la imagen, ¿se dieron cuenta? Sí y cuando le inserté se abrió todo esto el formato de la imagen yo esta imagen la puedo achicar porque a lo mejor la internet quedó muy grande la puedo mover pero para mover yo hago clic aquí y voy aquí ajustar al texto entonces le pongo transparente porque transparente yo la puedo mover de un lugar a otro sí yo a lo mejor la quiero dejar acá o la quiero dejar aquí o La quiero dejar acá. Recuerde que la imagen va al final del texto. Y aquí me da opciones de cómo quiero que esté esta imagen. Así, se dan cuenta. O así. O redondita. O así. Aquí me da distintas opciones de cómo quiero dejar mi imagen. ¿Ven? De cómo se vea más lindo. Ustedes ahí lo ven. ¿ya? Yo lo voy a dejar así. Pero esto es un ejemplo. El estilo de la imagen. Le estoy dando estilo a la imagen. Además, la imagen yo la puedo posicionar. A lo mejor no la quiero dejar al final de mi texto y quiero que la profesora me vea y la voy a dejar a este costado. Costado derecho. Y el texto va a quedar acá. O si no la puedo ir cambiando. Centrada al medio de todo el texto, al lado izquierdo del texto. ¿sí? Yo la posiciono donde yo quiero, aquí abajo y va a texto por todos lados. Ahí usted ve donde quiere. O entre medio, donde usted quiera. ¿Ya? Esto se abre cada vez que yo inserto la imagen. ¿Sí? luego que inserté la imagen yo tengo que guardar mi documento no es cierto porque ya hice entonces yo pongo archivo guardar como y ahí coloco guardar como y me queda y yo la voy a guardar la puedo guardar en el escritorio en descarga o si tiene alguna carpeta en el escritorio y, escribe y pone guardar y cuando pone guardar este documento se guarda ya si usted quiere editarlo lo puede abrir de nuevo y cuando cierra aquí me va a decir, ¿desea guardar los cambios? Mi trabajo, obviamente voy a poner guardar, porque si no pongo no guardar, el trabajo se perdió. ¿Ya? Y cancelar, es que todavía no lo quiero guardar y quiero seguir trabajando. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos claros? Entonces, lo que hay que hacer en la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase del día de hoy? Utilizar Internet de forma segura, crear un correo electrónico y además repasamos el uso de un procesador de texto que es el Word. ¿Qué tengo que hacer yo en mi clase el día de hoy? Tenemos que crear el correo. Luego de crear el correo, van a mandarme efectivamente eh, qué película, serie eh, o videojuego me recomiendan. Luego de eso van a crear el trabajo de investigar las 3R hoy en día que es súper importante, ¿qué significa? En el PowerPoint, en el video de esta clase está todo explicado, además está el video, yo también les voy a mandar el PowerPoint para que ustedes vean porque tienen que ver el link de los videos que nos enseñan ahí. Y luego de eso, utilizamos el procesador de texto que es el Word, que vimos algo que yo les repasé porque yo creo que ustedes sí saben utilizar. Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase. Recuerden que tenemos plazo hasta el que estoy mirando el calendario que lo tengo allá, hasta el jueves 28. Tenemos dos semanas para hacer nuestro trabajo. Les mando un beso gigante, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, que estén muy bien.